Bueno, muchachos, amigos, colegas, hoy tengo una potencia Crown, pero esta vez de la serie UT2020, que es Ultra Tech 2020. Bueno, ya hice un video hace poquito de una CD2000. Bueno, lo que voy a hacer es mostrar cómo se hace el ajuste de vías, porque es el mismo para la CD1000, CD2000, es prácticamente, no hay mucha historia acá. Así que vamos a mostrar. Este equipo es original 110 volt, por eso ahí dice, ojo, 110 volt. Y bueno, acá tengo puesto un tester para regular un canal y aquel que está allá para el otro. Ahora ya lo tengo ajustado. Bueno, el ajuste se hace así. Se pone acá, donde está el cocodrilo amarillo, abajo, hay un test point, ahí abajo, sería acá. Ahí hay un test point que es el TP39, ¿está bien? Entonces ahí colocan una punta, la positiva, y la negativa. Igual no importa la polaridad, porque lo que ustedes tienen que regular es un voltaje. La otra punta del tester va al positivo de ese mismo canal, ¿está bien? Que este sería el canal 2, el canal B, ¿está bien? Entonces yo acá lo anoté para que esté bien clarito. TP39 y salida, canal B, canal B y positivo, salida canal B, regular a 0.31 volt, más menos 50 milivolt de changüí, con R234, ¿está bien? Sería esto, esta es la R234, vos la movés, ahora la voy a... Ahí la bajé, ¿ven? Me fui a .181. Pero la vamos a subir de vuelta. Tiki, 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 tiki. .31, que sería 310 milivolts. Ahí va. Bien. Bueno, ahora, el otro canal. Canal A. El canal A, el test point. Luz, ven a mí. El test point lo tengo puesto con este rojo. Es un clip largo, está allá abajo, que es el TP38. No se ve nada, ahí está, TP38 allá abajo, y positivo de canal A, ¿está bien? Entonces colocan una punta en TP38 y la otra punta en canal A, positivo. Vení para acá. ¿Está bien? Lo mismo, regular a .31 volt, más o menos 50 milivolt, con R134. Ahora está este tester, ¿eh? El Tektronix. Bueno, R134 está ahí. Channel 1 vías. O channel A, es lo mismo. Vamos a regular y vean acá. Ahí está en .31, está justo, yo ya lo había dejado. Ahí lo bajé, ¿ven? Bueno, vamos a dejar en .31. El amplificador tiene que estar sin sonido, obviamente, porque si ustedes le ponen sonido, este ajuste se va para las nubes. Porque los transistores tienen que estar en reposo, no tienen que tener señal de entrada, nada. ¿Está bien? Bueno, estas serían las calibraciones, los dejan un buen rato, 10-15 minutos, y lo recalibran, y sería. Y ahí estaría la calibración de vías. El amplificador se le cambió el Q103 y el Q203, que es un transistor SMD, que es el KST92. Bueno, se cambiaron el 103, que es de un canal, y el 203, que es del otro canal. Y además también se cambió la resistencia R32X, que es la R32X, es esta que está acá, que está puesta en diagonal. En realidad la original es esta, que está hecha pelota. Es una resistencia de 5 watts, ya les queda. De 1.1K. ¿Está bien? Bueno, entonces yo qué hice. Esta resistencia está mal. Entonces puse dos resistencias en paralelo de 2.2K por 3 watts. Entonces quedaría una de 1.1K por 6 watts. Le estoy poniendo un watt más. ¿Está bien? Porque están en paralelo. Acuérdense que en paralelo es la mitad. Si son las dos iguales, es la mitad. 2.2K
en paralelo 1.1K. Como cada una es de 3 watts, tan en paralelo se suman las potencias, son 6 watts. Esta que está acá, que dice R32X. Esta es la resistencia de 1.1K por 5 watts, que es esa placa finita. Bueno, ahí yo es donde yo reemplacé la resistencia. Eso es lo que se cambió acá. Y además cambié estos dos capacitores de 470 microfaradios por 35 volts, que son de la fuente partida de más menos 15 volts, que estarán acá. Esos dos capacitores los pusimos nuevos. Eso es todo lo que se hizo. Bueno, el transformador es de 110. Vamos a ver si lo... Yo no lo voy a hacer porque no tengo el transformador acá, pero mi cliente va a ver si lo cambia. Va a poner uno de 220. Pero bueno, eso lo va a hacer él. ¡Qué lindo! Cacho de relé, por Dios. Tira y anda. Eso es lo importante. Así que bueno, eso es lo que se le hizo, además de una buena limpieza, a este hermoso amplificador Crown, un modelo UltraTech 2020. La verdad que es un hermoso equipo, esta línea es grandiosa. Y bueno, nos despedimos con este video corto, es simplemente como para que tengan una idea de lo que hice en este equipo y la calibración de vías, que es muy importante. Les mando un saludo a todos.